Como ya sabes, Ultimaker ha lanzado la nueva versión de Cura. Nuevas funciones para tu impresora. Hablamos de la actualización 4.9. Bueno, yo ya me lo he descargado. Los primeros días estará en beta. Te cuento un truco si tenías instalado otra versión de Cura. No desinstales el anterior. Me explico. Para mantener los ajustes actuales, perfiles de materiales, impresoras instaladas y parámetros desplegados, primero instala la nueva versión. Cuando termines completamente la instalación, es cuando puedes desinstalar la antigua. A simple vista no vas a apreciar nada nuevo. ¿O sí? Hay un cambio a nivel interfaz. Es un cambio mínimo, solo para los más listos. Lo descubriré más adelante. A ver si alguno de vosotros es capaz de descubrirlo. Pista, está en el panel de ajustes. Seguimos. Vamos a meter un STL. Damos a vista previa. Segmentamos. Tienes que tener la combinación de colores puesta en tipo de línea. Normalmente está así. Pero ya te digo que por defecto, a partir de esta versión, la vas a tener así. Una vez activado esto, ya puedes ver el cambio más importante de esta versión. Y son estas marcas blancas que tenemos aquí. Antes, con las líneas azules de desplazamientos, estas que tenemos aquí, podríamos intuir más o menos pues por dónde va a dejar la costura. Pero era algo que no dejaba demasiado claro. Ahora se ve perfectamente. Y no solo verlo, las podemos cambiar. Pero esto ya lo teníamos de versiones anteriores. Vamos a desplegar por aquí. Y desde el apartado perímetros o paredes, que aquí de momento todavía no lo han traducido bien, podemos cambiar la posición de nuestra costura. Podéis ponerlo en la posición más corta. En una esquina más pronunciada, que en este caso no lo he detectado demasiado bien, no sé si será un error de esta versión, o en aleatoria. Y también, muy útil, puedes posicionarla por coordenadas. Esto ya es avanzado, te lo explico en otro vídeo. Lo tienes arriba. Curso de Cura. Otra nueva característica es el peso. Si te sitúas en la parte inferior derecha, obtienes la información de tu pieza. Han añadido más precisión al peso que va a gastar la pieza que imprimas. Un decimal más. Bueno, es algo que no es nada útil para la mayoría de la gente. El resto de datos sí que los tienes ya de versiones anteriores. Un dato que sí es útil son los metros que va a gastar tu pieza. Si estás acabando tu rollo de filamento, puedes medirlo y saber si puedes imprimir alguna pieza pequeña. ¿Has sido capaz de ver el cambio oculto de los ajustes? Era fácil, ¿no? Vamos a ver. Si te fijas, entre perímetro y relleno, ahora tenemos un apartado más. Los ajustes para la parte top y bottom, superior e inferior. Nos lo han separado. Es un cambio que no afecta a nada, tan solo era mencionarlo. Antes lo teníamos aquí, dentro del apartado perímetros. Patrón superior y patrón inferior. Pues ahora está separado. Y como última novedad, te muestro nuevos perfiles de impresoras y materiales que han añadido. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.